Porque con letras también se construye un camino. Continuamos en Café sin Rosca y damos la bienvenida a Ana Cristina Romero, con quien vamos a conversar sobre qué le espera y cuáles son los desafíos de la nueva administración municipal. Ana Cristina tiene experiencia justamente como administradora zonal y con ella vamos a conversar de este tema que nos interesa saber. Buenos días, estimada Ana Cristina, bienvenida a Hoja de Ruta. Cuéntanos, ¿cuáles son los desafíos que tendrá la nueva administración, en este caso en Quito, de Pavel Muñoz? Buenos días, César. Buenos días con todos los que nos están viendo en este momento. Pues bueno, los desafíos son grandes. Creo que es una ciudad que evoluciona todos los días, pero que hemos dejado atrás un poquito no estamos todos al mismo ritmo. O sea, no nos encontramos al mismo ritmo y creo que sí es necesario dejar de lado el tema de las disputas. Creo que ya es importante trabajar de manera unida. O sea, ya ahora ya no es el ataque. Ya creo que el trabajo ya no es el ataque, ya no es que un consejo ataque a las personas que están trabajando en la municipalidad. Porque lo bueno es ayudar, lo bueno es decir, esto estás haciendo mal, pero podemos tomar este camino para tal vez... Dale alternativas. Exacto. Claro. O sea, porque si te atacan no y te dicen que eres una persona criticar. Que tal vez no sirves en ese cargo, o cosas en realidad que las viví y que las he visto, me parecía terrible. O sea, era como, pero nosotros somos preparados, estamos capacitados. Creo que todas las personas en sí que entran a la municipalidad están capacitados. Entonces, ¿por qué no darte una mano si tú conoces un poco más, si tú sabes un poco más? O sea, creo que es importante. Eso es la comunicación en sí con las empresas públicas, la comunicación con el Consejo Metropolitano, la comunicación con el alcalde. O sea, en sí que sea unido, o sea, que estemos unidos por un fin. ¿Cuál es el fin? Sacar a Quito de tal vez los problemas que tiene, como es la inseguridad, el transporte público, el tráfico. En sí, Quito sí tiene problemas, pero que creo que son, o sea, creo que si nos unimos vamos a sacar adelante Quito. Claro, o sea, tú, Ana Cristina, lo que piensa es que este consejo ya no debe venir primero a ver qué le toca como concejal, ¿no? O sea, qué directorio voy a manejar, sino venir a pensar ya en Quito, en la ciudad, en qué vamos a hacer entre todos para sacar de esta ciudad del letargo en el que está. Exacto, César, aunar esfuerzos, o sea, el aunar esfuerzos y ver qué le, o sea, y hablar con la comunidad, qué le falta a la comunidad. ¿Crees tú que Pavel sea un buen catalizador como para que él pueda dirigir este consenso del consejo y llegar a trabajar todos por Quito? No tengo el gusto de conocerle, pero creo y espero que va a ser un excelente trabajo. Creo y, porque he escuchado sus propuestas y son buenas, la regularización masiva de barrios, que para que, o sea, todos puedan acceder a lo que agua potable, alcantarillado, es una excelente idea. El tema de seguridad, formar grupos, o sea, para la seguridad, que ya los hay, pero fortalecerlos tal vez, fortalecer cada cosa, los espacios públicos, la iluminación, o sea, la iluminación en los espacios públicos, a la gente le gusta ir a un parque, vamos a iluminarlo, ¿para qué? Para dar más seguridad, para, o sea, que no, que la gente piense que no están solos, sino que tienen un municipio en realidad que se preocupa por y que ellos. Se apropie la ciudadanía de esos espacios, exactamente, ¿no? Que se apropie para que no, o sea, ahorita la inseguridad nos está comiendo. Pero también necesitamos de la gente. En todo necesitamos de la gente. ¿Por qué? Porque si ven basura en las calles, nos tienen que avisar. Ahora veo que en realidad se está haciendo, o sea, he visto que lo que dicen es, vecino, vecina, tómale la foto al hueco que está en la calle, tómale la foto a la basura que está en la calle y envíanos. ¿Para qué? Para poder solucionar de manera inmediata. Porque la gente que está en el municipio debe estar en territorio, debe conocer la necesidad de la gente, qué le falta a la gente, qué necesita la gente, qué espacios podemos crear para que la gente se encuentre mejor. Hay muchas, las casas Somos, del voluntariado Quito Acción, está, o sea, varios temas que pueden fortalecerse, que son buenos de por sí. ¿Por qué? Porque les dan el liderazgo a los jóvenes. Entonces, de los jóvenes salen esos líderes
que después van a fortalecer en sí su comunidad, van a fortalecer los lazos entre comunidades también. Entonces a mí me parece interesante, al menos el tema de turismo, ese tema que tenemos tantas cosas lindas en Quito, la ruta escondida es algo maravilloso en sí que uno a veces no conoce o que tú no sabes dónde queda Puéllaro, Perucho, Chávez Pamba, Atahualpa, San José de Minas, y que en realidad es algo que se tiene que tiene que generar fuentes de trabajo, que puede generar comercio, pero si tal vez se va por un, se encamina eso para darle fortalecimiento turístico. Esa es una excelente propuesta. Y desafíos en la movilidad, bueno, tenemos el problema del metro, que es lo primero que van a entrar a fiscalizar, a ver qué mismo es lo que está funcionando y qué no, pero no solamente el metro es la movilidad de Quito. O sea, no solo es la solución, pero bueno, o sea, es una de las soluciones que es excelente, y creo que el alcalde tiene ese reto de sacar adelante el metro, o sea, de ya empezar su funcionamiento. Pero ya con todo. Con pues. Todo, exacto, no como empezar como vamos a hacer una... Una socialización y unos paseos en metro, eso no. Pero sí el tema del transporte público, o sea, de respetar las paradas. Para eso se necesita la educación de la gente y la educación del señor transportista. ¿Qué debemos hacer? O sea, para mí es fácil coger y tener un horario establecido de a qué hora sale cada ruta y yo estaré en la parada en la ruta que necesito. Para eso debería el municipio tener claro el control del transporte público, debería tener claro el control de las rutas, de los horarios, para que justamente no haya este tipo de problemas. Sí, o y sea, las carreras. Y no todo. Sé, yo creo que hasta puede ser un folleto donde estén todos los horarios y donde uno pueda informarse y decir, bueno, ahí el horario de, entonces tengo que estar yo a las 8 de la mañana en el centro, entonces debo tomar dos buses. Pero ya debemos empezar a acostumbrarnos a caminar un poquito más y a saber que no, la parada no es en tu casa, en la puerta de tu casa, sino la parada es en donde te dicen que está establecida, y que si tienes que caminar 100 metros de tu casa, 200 metros, debes hacerlo. Porque así es, o sea, sí se debe respetar también a los otros usuarios del transporte público. Totalmente de acuerdo. Ahora, el tema del recaudo, esto, ¿qué piensas tú que debería ser el nuevo consejo? ¿Crees tú que deberían pagar por kilómetro recorrido y no por el pasaje normal como están haciendo ahora? Creo que ese tema sí es totalmente técnico, y creo que sí está bien por el momento. Creo que está bien el porcentaje que se está pagando, pero creo que sí se debe mejorar. O sea, yo creo que las personas también ven una mejora en el transporte y van a pagar un poquito más. Uh-huh. Es lo que... Bueno, siempre han ofrecido eso cuando suben los pasajes. Y nunca pasa. Pero es que nunca se cumple porque no hay un control. O sea, ¿dónde está el control de que si se pasa un semáforo en rojo, cuando nosotros, o sea, cuando estamos pasando los que tenemos, o sea, los que ya... El semáforo que pasó verde, ¿por qué no hay un control de eso? ¿Por qué no hay multas? La gente en realidad cuando se les pone multas empiezan a ver que está mal, eso está mal. O sea, llega el semáforo a rojo, simplemente tienes que parar. Es que, o sea, claro, debe haber una sanción para el mal ciudadano, eso está normal, pero recuerda que cuando tuvimos un alcalde que vino y dijo que no éramos Suiza, entonces ahí empezó todo el relajo. Claro, pero nosotros no somos Suiza. Pero queremos avanzar. Entonces debemos ver y debemos copiar las cosas buenas de los otros países. En el tema de transporte, como hablaba anteriormente, respetan las paradas. Se respeta el horario de las paradas. Tienes que caminar, tienes que caminar. O sea, tanto el usuario como el transportista deben estar totalmente conectados. Uno de los desafíos también de esta nueva administración, ¿crees tú que sea la educación ciudadana? Porque imagínate, o sea, nosotros todos reclamamos al municipio, pero ¿y como ciudadanos por qué nosotros no cumplimos también nuestros deberes? Claro que sí, es como digo, debemos ya trabajar mancomunadamente. Nosotros necesitamos la unión. Si pasa algo en tu comunidad, repórtalo. Si pasa algo en tu sector, repórtalo. ¿Por qué? Porque para eso está el municipio, para actuar inmediatamente. Pero si muchas veces
el territorio, usted sabe que aquí es, Quito es grandísimo, entonces si no tenemos ese apoyo, muchas veces se va a dejar descuidado un lugar o se va a dejar descuidado otro y no va a poder ser eficaz las acciones que toma el municipio. Nosotros aunemos esfuerzos, como digo y sigo repitiendo, seamos más colaboradores. O sea, ya seamos empáticos entre nosotros. Creo que ha habido un tema de una guerra terrible y sigue esta guerra de política, esta guerra de que, bueno... Los de bien, los de mal, los del sur, los del norte. No, eso no existe. Todos somos iguales y nosotros, solo que, claro, aquí estamos aquí en el norte, están en el sur, pero todos tienen necesidades, unos más que otros. Entonces, ¿por qué no hablar y con la comunidad y decir, sí, a ver, vamos a empezar a trabajar y ver resultados? O sea, y en realidad ver esos resultados que necesitamos, o sea, hacer una hoja de ruta en sí, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Crees tú que dentro también de los desafíos que tiene la nueva administración, se podría pensar, no sé, en un nuevo modelo de ciudad en el que la ciudad sea mucho más tecnológica, en donde todos nos podamos, digamos que podamos hacer trámites del municipio, desde nuestros teléfonos, pagar el agua, la luz, claro, se puede todavía, pero directamente, o sea, hacer todos los trámites y no estar yendo, no, vas a la administración zonal y te dicen, no, ese trámite tiene que hacerle en el municipio del centro, chuta, y te vas al municipio del centro. Entonces, ¿crees tú que ese también sería un desafío, el cero papeles, todo tecnológico? Creo que es un desafío muy grande. Siempre, bueno, nosotros en la administración obviamente contábamos con el tema de cero papel, pero es importante tener los registros, ¿no?, de todos los trámites que llevábamos. Pero en el tema en sí de los trámites que se pueden hacer vía internet, es bueno, pero tal vez para las personas en sí que manejen bien el internet o las páginas web donde se puede pagar. Pero sí también es necesario tener ese espacio para las personas, para los adultos mayores que todavía les gusta ir a pagar, o sea, que les gusta ir, ver a la gente, tal vez conversar con la gente. Entonces, creo que las dos cosas son importantes y sí, sí debe seguir manteniéndose. O sea, ir haciendo algo como paulatino, ¿no? Ir cambiando la imagen. Y algo que sea muy fácil de manejar. Porque ustedes saben, los adultos mayores no... Tal vez no fueron a la par como nosotros, que vivimos el tema de la televisión, la radio, y después nos fuimos a las redes sociales. Nos fuimos a conocer que ahí está todo. O sea, que nosotros tenemos la información de primera mano. Entonces, yo creo que sí, o sea, tiene que haber ese espacio, pero tiene que ser paulatino y de una manera muy fácil para que cualquier ciudadano pueda realizar el trámite. Yo creo que hay trámites que sí se pueden realizar mediante internet, pero sí hay, creo que, trámites que van a ser un poco complicados y que sí va a ser un desafío ponerles por la... O sea más que todo facilitar el tema, ¿no? O sea, claro. De cualquier manera, porque ahora sacar una LUGAE es... Pero es un trámite terrible. Sí, o sea, eso debería ser como automático, sí. Creo. O sea, claro, si tienes un negocio, debería ser automático, y si hay algún problema, debes pagar algo, simplemente... Debe decir, eso te falta pagar, llegar al correo electrónico. Solo los bomberos a revisar y claro ya. Que sí, claro que sí, porque eso es lo único que se necesitaría. Claro. De los, bueno, dependiendo, claro, del negocio y del tipo giro de negocio claro. que uno tiene, ¿no? Pero sí, o sea, esas cosas sí deben cambiar porque es pérdida de tiempo. Pero como te digo, hay trámites que en sí, los adultos mayores que yo he vivido, es como les encanta ir y les encanta ver a la gente y les encanta conversar con la gente. Entonces, eso también hay que apoyar, ¿no? Como también los talleres con ellos o los talleres con jóvenes, que lo hacíamos en la administración zonal y que lo siguen haciendo. Y es algo interesante porque no toda la gente conoce de estos talleres. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo el día a día, tal vez como digo, no se interesa o piensa que el municipio no sirve o que no se está haciendo un buen trabajo. Es puro burócrata y no sirve para nada. Pero el momento en que ven el trabajo que realmente se hace y se unen a estos espacios, van tomando conciencia de todo, van tomando conciencia del trabajo que se realiza. Porque muchas personas han dicho, pero no hacen nada. Pero, por ejemplo, no se conoce el trabajo que se hizo desde las administraciones zonales en la época de pandemia. Un trabajo, o sea, todos teníamos miedo.
éramos 9 administradoras zonales, mujeres. Y sí, teníamos miedo de salir a la calle, teníamos miedo de salir, pero nos tocó, o sea, nos tocó poner el hombro y salir por esa gente que necesitaba un kit. Y ahí que se conoció más la realidad. Hay personas que viven el día a día, que eran comerciantes. Entonces, ¿qué se va a hacer ahí? O sea, ¿qué el alcalde, qué medidas va a tomar con el desorden que hay en Quito? Que sí, genera desorden las ventas ambulantes, pero la gente necesita trabajar. ¿Qué se va a hacer? Claro. O sea, se va... Ese es otro de los desafíos, ¿no? Exacto, se va a realizar meses de trabajo porque esas personas, yo me he reunido con ellos. ¿Qué gente para más trabajadores? ¿Qué gente para más, o sea, comprometida con su trabajo? ¿Por qué? Porque el día a día, salir el día a día es difícil. Porque estar en la lluvia es difícil. Porque estar en ese sol es difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Se va a poner un orden? ¿Se quiere hacer tal vez unas ferias bonitas para...? Se puede registrarles, se les puede dar carnetizarles, claro, para saber quiénes son. O sea, porque justamente conversábamos con Pavel Muñoz y él decía qué bueno sería, por ejemplo, que ellos sean parte también de la seguridad, ¿no? Como ellos son los que están por ahí a ver quién es una persona extraña, quién, cómo así vinieron ellos. Y se reporta, uh-huh, ¿no? Entonces ellos podrían ser los primeros vigilantes, diríamos así, de la calle. Claro, o sea, conformar un comité de seguridad con ellos. Que ellos estén en constantes cursos de eso, o sea, y que puedan aportar también. Pero sí, o sea, estamos abarrotados de ventas ambulantes. Se ve, la gente se queja. Entonces, eso sí se debe tomar. Es un desafío grandísimo porque se necesita que esa gente siga trabajando para generar, obviamente, su fuente de ingreso. De ingreso. Y aparte, se necesita también tener un poquito más de control en ese aspecto. Qué chévere conversar contigo, mi estimada Ana Cristina. Pues hemos de seguir conversando estos temas de comunidad. Así que bienvenida siempre acá a Hoja de Ruta y te agradezco que hayas venido. No te voy a dejar ir sin que conversemos de un tema que también puede ser un gran desafío, que es el tema del manejo de los desechos. ¿Cómo crees tú que sea el desafío que tenga esta nueva administración sobre el manejo de desechos? El problema es que no toda la gente tiene conocimiento cómo es el manejo de los desechos. Entonces, desde nosotros mismos debemos empezar a manejar los desechos orgánicos, el plástico, el papel, pero no tenemos esa conciencia ni... O sea, simplemente botamos la basura. Simplemente tú coges todo lo que haces en el día y botas en una funda y muchas gracias. Pero no es así. Yo creo que todo empieza desde uno. Si uno en la casa divide la basura... Empiezan a ver tus invitados, divide la basura, entonces yo también lo voy a hacer. Porque ahora estamos inundados de basura. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué idea se puede copiar de otros países para ver qué se puede hacer con la basura? Con la basura orgánica, con la basura inundada. O sea, ¿qué se puede hacer? Pero no, o sea, ese desafío ya queda en manos de en sí del totalmente técnico. Yo creo que lo técnico es lo que va a llevar a que llegue a funcionar algo, o sea, algo que el camino a algo, creo. Listo, muchísimas gracias, Ana Cristina, por haber estado con nosotros y gracias a todas las personas que se han conectado acá a Café Sin Rosca. Nosotros les agradecemos, les deseamos también un feliz feriado. Tengan cuidado, vayan con cuidado en las carreteras, verán que está lloviendo, no se hagan los toretos, los Fittipaldi, Schumachers. Recuerden que hay siempre alguien esperando en el otro lado, en sus casas, en sus hogares. Así que les deseamos un feliz feriado, no descuidarnos de lo que está sucediendo en el país, que es importante, y también cuidándonos unos a otros. Muchísimas gracias a todos, gracias Eric, gracias a la producción de Café Sin Rosca, y nos vemos el próximo miércoles 22 de febrero aquí en Hoja de Ruta Radio. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? ¿De las noticias sesgadas? ¿De los medios tradicionales? ¿De aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente. Más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo.
alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.